Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Bien. Hola, Dixium. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, déjame checo si está bien el stream. Que de plano luego ni avisa esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sí. Ya llegaste, qué bueno, muchas gracias. A lo mejor hoy sí terminamos el Zelda. El Zelda, el Zelda. Hola Raz, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias por venir. A la luna. Hola vampiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy viendo que si se escucha, o más bien que si se vea. Sí, se ve bien. Bien. Es hora de terminar Zelda ahora sí. ¿Cómo estás, vampir? Ay, ahora sí. Sí, se ve bien, gracias. Gracias, gracias. Vale. Entonces ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí. Ah, qué bueno que estés bien, vampir. Provecho. Así que va a ser la voz de Zero, ¿verdad? Siempre me hago yo las voces. Es. No puede ser. Es de piedra. El secretario real también. Y los soldados. Todos están convertidos en piedra. Como la princesa Zelda. No hay duda de que esto es cosa de Bati, Mayo. Usemos la fuerza de la espada cuádruple para liberarlos de este maleficio. Se supone que lo tengo que... Ahora. ¿Es qué? Wayu, me has rescatado, ¿verdad? Gracias. Es terrible, el rey de Hyrule se mostraba un poco raro y resultaba que no era él, sino Bati. Has convertido en mucha... En piedra, mucha gente del castillo y nos han visitado numerosos monstruos. ¿Cómo terminará nuestro castillo? Oye, no lo sé. Por eso estoy aquí. Se ha llevado Zelda y aún echa estatua a lo más alto del castillo. Seguro
que no trama nada bueno. Tienes que detenerlo. Ok. Ok. Bueno. Hola, Master. Bienvenido. Vale. ¿Otro más? Gracias. El verdadero rey de Hiro le debe de estar preso en algún lugar del castillo. Tienes que encontrarlo y liberarlo. Enseguida te ayudaremos. No, bueno. El castillo de Hiro es tenebroso. No, bueno. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad que estamos en el precioso castillo de Hyrule? No me lo puedo creer. La fuerza oscura de Bati es mayor de lo que pensaba. Me preocupa la seguridad del rey y de la princesa Zelda. Mayo, venga. No. Bueno. Está. Ah, yo pensé que iba a bajar las escaleras. Se volvió loco esto. Qué locura. Qué locura. Joder, no más. Ay, ay. ¿Qué hay por acá? No, pues no hay nada. Ándale. Brains. Tan 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 tan. Somos cuatro celdas. No sé, como que esto me posesiona, ¿no? Oh, estoy que me quemo por dentro. Ah, no me deja moverme, maldita sea. Ah, ya. Vale. Vale. Esto ya parece una taberna. Aquí no se puede. Yoru, ¿cómo estás? Si llegaste, qué bueno. Me da mucho gusto que estés por aquí. Bienvenido. Me acuerdo, estabas en el canal de Bunny. De Bunny Bunny. Qué bueno, me alegro que andes por aquí. Hola, Razer, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, por aquí no puedo pasar. Qué tristeza me da. Ignoren si me oyen comer, ¿eh? ¡Au! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¿Te encanta este juego? Sí. Pues mira, te cuento que ya estamos al final. Ya casi terminamos el jueguito. Ya tenemos los cuatro elementos. Ya listos. Estamos buscando cómo... ay, cómo... oh, bueno, así mire. Bueno, ya tenemos los cuatro elementos, ¿no? Ya estamos a punto de irnos con Bati. Bati. Ok, por aquí no. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, parece que siempre sí no me enfermé. Tengo nada, ¿no? Sí. Flechas. Hola, Rulul, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto. Sí, Dixin, ayer me dio follow. Le doy muchas gracias. Y me quemo el trasero. Es que cada vez que se quema Zelda,
Bueno, Link, Zelda. Ándale, pues. Cada vez que se quema Link, vas. No, tiene que ser a fuerzas por allá, ¿no? Ya que hay. Hadas para el mercado negro. Para el mercado negro. Tiene que ser por aquí. No sé si tenga que derrotar a este enemigo. No. Bueno, pensé que me iba a dejar, no sé. O va a abrir a algo, Bien. Ya no me dolió la cabeza. Hasta ahorita no. Estoy preocupada. Un poquito preocupada. Porque vi un perrito aquí en la calle, aquí enfrente. Y estaba como que muy, muy desorientado. Espero que se quede en la colonia. Bueno, la colonia a veces les dan de comer y les ponen su bebida, su agua. Bueno, sí, su agua, su comida. A veces la tienda que tengo por aquí les pone ahí croquetas. Pero ojalá que se quede por aquí. Ojalá. Se acaba la pila. Oh. Pues ponlo a cargar un ratito. Si no, ya al ratito si quieres venir, no te preocupes. Igual este video se va a subir a YouTube, no te preocupes. Siempre pasa cuando sucede. Voy a quemar. En brevas. Ají. No, me tengo que tirar, ¿no? No hay de otra. Yo no sé por dónde bajar. Esto se mata casi. No, bueno. Y es un hada, a huevo. Digo, ay, perdón por la palabra. Pero aquí, ¿cómo paso? No entiendo. Pero, ¿qué me estás comentando? No sé. Adóptalo. Tengo... No, Dixie, ¿qué más quisiera? Fíjate que salvé a una chiquita en la carretera. Y, bueno, la tuve que ver una casita porque... Pues no tengo... Tengo dos perritas. Tengo dos perritas y tengo tres gatos. Entonces... De por sí mis gatos no comen así como deberían de comer, normal. Y mis perritas medio, pues comen solamente un día. Una vez al día, pues. Ah, a huevo, perdón. Es que se me salió. Sí, y por eso no lo puedo adoptar. Pero muchos perros de aquí... Gracias al universo, a la naturaleza, se quedan aquí, les dan de comer y todo eso. Entonces ese es un buen augurio, porque o buena onda, porque mucha gente sí los como que los tiene ahí, les da de comer. O sea, tengo que ir arriba. ¿Qué? Uy, se metió... Ah, no, que saltó. Pero, ¿por dónde? Ah, ya vi. Un momento. Oh, genial. Mira, sí, les dan comida. Mira, hay una como fonda que les deja comida. En el mercado una señora les deja agua y les da huesos. Una pollería les da huesos a otros. A veces las casas mismas les ponen afuera en el pasto pues agua, ¿no? Si no tienen para comida, pues agua. Si no, aquí una tienda les digo, tiene. Él les da croquetas. La madre aquí de la iglesia también les da de comer. Son escasas aquí las personas que no les gustan los animales, pero... Bueno, mientras no se salga de aquí, todo está bien. Espero que no se salga de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo la verdad es que siempre que veo un perro en la calle, sea chiquito, sea grande, yo siempre me preocupo por él, ¿no? Porque... Bueno, ellos sufren de alguna manera, ellos no pueden ni hablar, ni decir, oiga, tengo hambre, o decir, pedir algo, ¿no? Pues porque no,
Entonces me dan mucha mucha tristeza. Un momento. Para arriba es. Me dan mucha tristeza ese tipo de. Anda. Entonces, sí. Pues sí, la verdad sí. Hay dos personas que no les gustan los gatos y bueno, esas me mataron uno. Estoy segura que una de ellas fue, le dio veneno o algo así y me lo mataron, ¿no? Y entonces no les gustan los gatos. Pero en sí escasamente son muy pocas las personas que son malas aquí. Por ventura, ¿no? Tengo que hacerme chiquita. Sí, bueno. Yo no discrimino a ningún animal, la verdad. Ay, casi me da. Por aquí no es por acá, ¿no? Debe de ser por acá. Pues es lo que yo pienso, darle veneno a ella. Espérame, porque no sé por dónde es. A lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? No es. Te están todos hablando, ya me fui. Pero pues es que la realidad es que yo soy así. No. A ningún animal le hago mal, ¿no? Por ejemplo, si ves. Tírate en el hoyo. ¿En el hoyo de cuál? ¿De aquí? Sí, ¿no? De aquí, me imagino. De aquí. Yo a los animales no les hago ningún mal. Ninguno, ninguno, ninguno. Al contrario, yo, cualquier animal, yo trato de ayudarlo. Yo soy así. A ver. Ahí está. ¿Me permiten tantito? Ahorita regreso. No me tardo nada, 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 nada. Permítanme tantito, ¿eh?
Luna, cállate. Luna, cállate. Cállate, Luna. Ya, lo siento, perdón, es que tuve que atender algo. Entonces, así. Ah, que le tengo que dar. Ya. Por aquí. Cállate, Luna, ese. Sí, hay que querer a los animales. Qué pobres. Pues no pobrecitos, sino es que no saben. No saben el Link, mira, que no puede aventar el boomerang. Porque está ahí. Entonces, oh, muchas gracias por el host, Rulus, gracias. Pues no saben, ¿no? Cómo pedir algo de comida, o sea. Hay un video. Creo en YouTube y Facebook que un perrito va, se sienta enfrente de unos como hot dogs o banderilla y ve, ¿no? Una persona pagar con una hoja, un billete, ¿no? Y el perrito agarra una hoja así, así de árbol y va y se lo da. Se lo da al que vende comida, ¿no? Y el de la comida entendió y le dio su banderilla al perrito. Está muy curioso. ¡Vaya! Así que tú me has salvado. Estás hecho un hombre tan... ¡Ay, oye, sí! Ay, oye, sí soy un hombre. Sí, le dio una hoja al señor y el señor pues rápido captó y le dio su banderilla. Está muy muy bonito el video, la verdad. Muy muy tierno, la verdad. Es impresionante. Y no solo los perros, ¿no? Todos los animales lo que llegan a hacer es impresionante, más inteligente que nosotros. Por eso siempre digo, cuando a mí me gritan burra, o me dicen que soy una cerda o una marrana, yo lo tomo con un halago. ¿Por qué? Porque los animales están mucho más arriba que nosotros. Nosotros estamos hasta abajo, la verdad. Somos unos ignorantes, unos tontos. Y no todos, ¿eh? Claro, pero la mayoría de la gente. Entonces, cuando te insulten, cuando te digan algo así, tómalo como halago, porque de verdad un burro es más inteligente que una persona, ¿eh? Es lo mismo que digo lo de las ratas son más inteligentes que los políticos de aquí. Pero bueno. Así que tú me has salvado. Estás en tu nombre, Ton. Parece en el tiempo que he estado convertido en piedra han ocurrido cosas terribles en el castillo. Es toda obra de Patty. Me gustaría acompañarte y derrotarlo con mis propias manos, pero en mi estado al cual actual. No sería más que una. Ay, muchas gracias por ese host, Keto. Gracias y bienvenido. Cargo para ti. Vaya, solo tú. Solo tú empuñando la espada sagrada podrás hacerle frente. Por favor, salva a la princesa Zelda. Toma. Para salir por los túneles del castillo necesitarás esta llave. Arigato gozaimasu. Al perrito llegar con sí. A mí me dio mucha nostalgia, la verdad. Más ternura el señor, ¿no? Que comprendió. A pagar por su comida, sí. Así es. El perrito va y le paga. Y comprende. O sea, tú estás checando. Te está checando el perro. El perro se está dando cuenta que con eso la gente paga y lo cambia por comida.
Entonces, él tiene que dar algo a cambio para que le den comida. Y eso no fue lo que hizo. Y eso es... eso es sin palabras, la verdad. Sin palabras. Es hermoso ese perro. Es hermoso. Perrito, perrita, es hermoso. Hermoso. Oh, muchas gracias, Keto, por los bits. No te preocupes, ya con tu host y que me haya saludado, me basta. Muchas gracias, de veras, por los bits. No te preocupes. ¿Para qué era la llave? Ay, ¿para qué la llave? Un momento, ¿qué? ¿A dónde iba? Sí, todavía es buen día. Bonito día. Aquí estás falsa. ¿Qué me estás contando? Ah, sí, ahí hay otra. Sí, ya me acordé. Suéltame, descarada. Suéltame, suéltame. Que no ves que me quemo. ¿Qué dice? Tengo sueño, tienes sueño. Deberías de descansar un poco. Ok. No, 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 no. Me molesta cuando se quema Link, porque ahí es donde... ah, es falsa. Ah, es así es. Yo vi uno de un gato que pide pescado a un señor y abre un paquete y se lo da todo. Hay muchos videos así de gatitos también piden. Son una monada todos los animales, la verdad. El mago. Plaquets. Pues, ¿de qué se trata esto, pues? También hay una de una gatita donde salva a un cachorrito. Un perrito, un cachorrito. Y va. Y no sé para dónde ir. No sé, oye, no lo sé. El perrito se cae en un hoyo y... bueno, el cachorrito se cae en un hoyo y va la gata y va por él y lo agarra como si fuera su bebé. Como los animales bebés se le agarran, ¿no? Mapa. Hay muchísimos en YouTube. Si pones animales salvando animales o humanos rescatando animales, vas a ver un montón y muy muy bonitos. Se parecen a los de magos de Final Fantasy, esos magos. Sí, sí. Yo les digo a veces Gandalf. Bueno, hay unos de hielo, creo unos de fuego, y estos verdes no, la verdad no tengo idea de qué son, pero deben de ser algo. No creo que sean de electricidad. Necesito una llave aquí en este preciso momento. Y aquí vine. Bien. Aquí vamos a ver. ¡Jolines! Se quedó arriba. Voy a cambiar a esto. Bibi. Oh, Dios, perdí la piedra. Bibi. Aquí no puedo subir. Bien.
Hasta luego, Mari Carmen. Hay otros magos aquí. A ver, aguanta, 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 aguanta. Que hay magos, ¿no? No sé para qué agarro las rupias y ya no. Che, mago, vente para acá. Ahí es lo que quería. Que vinieras para acá. ¡Ay, no! ¡Seguro puedes sacar! ¡Seguro puedes sacar con la espada la bola que tiene la estatua! ¡Dentro de la boca! ¿Pero qué le tengo que pegar? Ah, les tengo que pegar, me imagino. Ay, Dios mío santo. Vivi, ah, ya, sí, sí, sí. Sí, ya me acordé. Sí, 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 sí. Sí, ya, ya, ya di con él, sí. Pues que por nombre no me acordaba. Pero ya que me dijiste, así como era, pues ya, ya me acordé. Ahí está. Vientos. Ahora comprendo. Las manoplas. Las manoplas. Vengan a mí. Ay, qué mendigos. No sé para qué me acerco, de veras. Como diciendo, esta se va a acercar. El camino. Oh. Joder, es que es aquí. Aquí y me confundo. Ahí voy. Ahora sí. Es que este puzzle no era tan difícil. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Esto no se puede... ¿Qué tengo que hacer? Ah, Dios mío santo. Y Terran se quejaba de mí porque tenía mucha vida. Dar aquí los cuatro. ¿Suena como paloma? Cada vez sabes que cada que saltas con Link suena como una paloma. Que mi cerebro no puede entender.
qué triste. No, cuando venga por arriba es ahora. Según para ustedes, mi cerebro no es tan... acá. No, casi. ¿Qué me dices? Pon atención, ¿sí? Joder, tío. Y no guarde. O sea que sí. No, pero si estoy hasta acá. Qué triste. Después de 3 horas. Solo semanas después. Aquí no hay, ¿verdad? Por aquí yo vine, ¿no? Sí, por aquí yo vine. Por aquí subí. Pero no hay nada, nada, nada de llave. Sacarnos de aquí porque sí, aquí viene, vale. Pensé que había alguna llave por aquí o algo así. Qué triste es. Voy a perder toda la vida en brevas. Asqueroso monstruo. Has venido a mi vida nada más para la Luni. Está toda desparramada, por cierto. Luna, shh, Luna. Ay, voy a estar ahí. Ya, pero ya. Basta, basta, basta. Vale. Corazón. Ay, siempre me hace daño, ¿no? Luna, cállate. Luna, cállate. Luna, cállate. Cállate, Luna. Cállate, Luna. Y digo, ya les dije que tengo más sonidos, pero... pero este... joder, tío. ¿Cómo está esto? Mucho puzzle. Vale, provechito. Va a haber más sonidos, pero... ¿de dónde soy? Soy del Estado de México. Que si me bajo, después por dónde me subo, ¿no? Ya empieza a dejar esto. Me imagino. Ah, falló uno. Pero cómo, ay. Tiene que pegarle a los 4. Ah, eres del estado de... ah, ¿de qué parte eres? No, así no era. Thank you.
algo pasa. Sí. Fíjate cómo están arriba. No entiendo. Una, dos. Dos juntas. No es cierto. Ah, pues ni modo que sea así. A ver. No, bueno, si era así, pero no sé, no estoy segura. Eres de la Ciudad de México, bueno, el famoso Distrito Federal, lo que era antes. Vamos, otra vez. No puede ser, no sé. La línea morada del metro. Ah, la línea A. ¿No? La línea A, no la... La de Pantitlán. A La Paz, algo así, ¿no? Algo así, no sé. Así era. Que no le mido bien. Sí, sí, sí. La línea férrea. Sí, sí, sí. Ay, no. Know. Sí, sí, sí. Sí la conozco. Sí, esta es un poco lejos de donde... Donde yo estoy. En breve voy a morir, pero no... ¿Qué dices? Muchos zorros. No dejes de mover, no dejes de mover el control. Aquí no pasa nada. ¡Uy! Un corazón. La máquina. Los zorros tiran un montón de... Tienen tirado mis rupias. O sea, para aquí, para nada, ¿no? Joder. Nomás no vine para nada. Es zorro, sí, las zorritas. ¿De verdad no era para nada aquí? ¿Neta? ¿Te cae? No puede ser. Exactamente, ah, bueno, pero por ahí, ¿no? Pero si estás lejos, yo estoy como por el otro lado, por punta a punta. Uh-huh. Donde te dice Master. Dios mío, me troleó esta cosa. Yo pensé que tenía que ir ahí. Vale, Ruler. Qué triste. ¿Aquí qué es? Santuario, ¿no? Me regresé por donde era. Jarrones, sí, los rompí. Los rompí todos. Pero no había nada. No había nada. Aquí. Okay.
Vale. Déjenme guardo aquí porque soy medio sope. Ahí está. Yo no vi jarrones arriba, pero... Pero bueno, si tú lo dices, ahorita voy para allá de nuevo. Oh, así que no. Medio sop. Sí, pues es que no doy una. ¡Oh! ¿Cómo hice eso? Paso de largo de los magos. Hasta luego, Mari Carmen. No, por aquí no hay nada, ¿no? Ah, dice, ¿a dónde vas? No vas a ningún lado. Chepkaftsan, ¿por qué no? Jardines, el castillo Hyrule. ¡Hyrule! No me digas que a todos convirtió en piedra. Se la llevó hasta arriba, ¿no? Del castillo, algo así. No sé a dónde chihuahuas voy. Ah, bueno, menos mal, ya me había preocupado aquí que los convirtieran en piedra a los pobres ciudadanos. Y ahí me vas a tener uno por uno ahí haciéndole. Eres el único poblano. A ver. Ya me regresé, pero si quieres dime. Oh, mira. Aquí hay. A la tienda, vale. Tienda, tienda. Vamos a la tienda. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? No es bonita, ¿no? Si te saludé. El bot engaña. El bot trae algo contigo, ¿eh? No sé qué, pero algo trae contigo. ¡Oh! Algo así le hacían los cucos, ¿no? Este es de papos, la tienda creo que se está, ¿no? Ups, me equivoqué. No me acuerdo cuál es la tienda. ¿Está? Sí, es esta. Ah, mira. ¿Qué trae? Ahora. Oh, gracias por ese host, Nahuel. Mira. Oh, es para flecha. Ah, es para que capan más flechas, ¿no? El carcaj. Vale 600 rupias. Nada más me alcanzan 500. Oh, muchas gracias por ese follow, el Adamito. Bienvenido al canal. Es un carcajo de piedra. No tenía. Es que no me caben más rupias. ¿Cómo le voy a hacer? Le dejo 500, después le paso los 100. Alvar. Pequeña. No sé ni entrar a las. Permiso, que me voy a hacer pequeña. Nadie lo va a notar, ¿no? Mentira, era del otro lado, ¿no? Joder, tío. Hola, Mu, ¿cómo estás?
¡Qué milagro! ¡Milagro! Mira, si tengo. A ver. Tienda y te haces grande y agarras el bote de comida para perros, pues usa y teletransporte. Después usa la ocarina para teletransportarte al lago y ve arriba y pon la comida en su plato y obtendrás un segundo bote. Ok, vale, vale. Ya sé que quiero el dibujito. ¿Qué dibujito quieres? ¿Qué dibujito quieres? Digo. Total, ni siquiera vi. Yo quiero ese gorro rojo. Yo quiero ese gorro verde, ¿no? Digo, ese gorro azul. Yo quiero ese gorro azul. Vamos a probar, suerte, anda. Ah, pues. Ah, pues muy bien. Un león. Un león. El animal, ¿verdad? Que se me viene a la cabeza el de Resident Evil. Ah. La fiesta de intercambio cultural con los niños del bosque está muy animada. Ah, no, pues sí. Vamos a probar suertes. Ah, sí. Rupias. ¿Esa no? No. Oh, hasta acá se ve la señora de abajo, qué buena. Se ve padre. Hoy hay que limpiar un poco, ¿no? ¡Oh! Casi me caigo. ¿Cuántas? Unas 50, me imagino. Ah, 10. Ah, pides mucho, ¿no? Qué triste. Menudo susto me ha parecido que había alguien aquí. Serán cosas mías, qué extraño. ¿Cómo te has colado, jovencita? No puedes entrar aquí sin permiso. Me has dado un buen susto. Lo siento, pero no está a la venta. ¿La venta? A ver. ¿Me regalará un abrazo? Por supuesto que sí, un abrazo así bien grandote, virtual. Hola. Hola, Master. Mata zombies. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, sí. Qué cabezota, ya sé si vas a mi casa.
Le das de comer a Tilka. Te regalaré una botella vacía. ¿Qué dices? Voy. Estupendo, trato hecho. Hola, Master, ¿cómo estás? Vale. Uy, lo tiré. Un leoncito, vale. Entonces tú quieres un león. Vale. Voy a ver cómo lo puedo hacer. Definitivamente no es. LOL. ¿Qué onda? Esta viejicilla, un corazón, ok. A ver, sí, sí, venga, venga. Anda con todo. Ya. Bueno, pues voy para allá antes de irme para el otro lado. No, una botella. Rupias. No vas a dar nada, no. Dale. Bueno, antes de ir voy por el corazón. O lo dejo ahí, no, no voy por él. Ah, son ítems. Ah, ok. Ay, no. Qué bonito es cuando nada. Bueno, vamos a la comida del perro, como dice Rubio. Estoy comiendo sandía, pero... Primero el perrito, tiene hambre, ¿cómo no? ¡Luna! ¿Qué haces? ¡Quiere agua! ¿Hasta dónde está, pobrecita? ¡Ah, no me cachaste! ¡Ay, qué bonito el pichito está comiendo! ¡Ay! ¿A qué? Para que coma rico. Ahora sí salen corazones, ¿no? Qué chistoso. Y ahora nos dirigimos... El corazón es el castillo y ahí te dirigirás al... ¡Ya le di la...! Me quedo aquí. En el lago. Bien.
escucha. Por aquí. Derecha, ¿no? Quédate en el lago. Ok, en el lago. Ahí. Ah, ya. Ok. Joder, me imagino que sí, ¿eh? Ahí adentro, ahí. Que no alcanzo, ¿por qué? Ay. Ah, sí. Joder. Ah, no puedo. Me es muy difícil, ¿por qué? Se pasa. Me imagino que aquí tengo que saltar, ¿no? Por aquí puedo. Ok, Dixin. Really? Viendo cómo me caigo. Vaya. Las garras. Bien hecho. Uy. Me costó más que nada. Ay, yo topo. Oye, sí. Con razón, te va a dar unas, te va a pegar duro y bonito. Un cofre. Te va a pegar duro y bonito. A 100, ¿no? Porfa. Ah, 50. Me cansé de buscarte. No, me cansé. Apretando cada rato el... ¿Cree que nada más para 50? Dan a 100. Vale, Master, provechito.
mira. ¡Ah! Cayó al agua, qué triste. Qué triste. Qué triste, cayó al agua. ¿Vieron? Qué triste es esto. Qué triste. Devuélvame mi dinero. Si has jugado Zelda Minish Cap, no, y no te ha dado por escarbar toda la tierra con los gatos, no se te juega. Es que me da tentación estar escarbe y escarbe. Que quede todo bien perfecto. Un perro. Y aquí. Ay, mira, aquí había algo, espérame. Oh, mira. Que no quería subir hasta que... La puca escarbando, sí. Ya no hay nada más aquí. Esa escarbadera. Oh, ¿pero qué sucede aquí? Yo sé que no había nada, pero bueno. Suéltame, suéltame. Te han quitado el escudo. Has recuperado el escudo. Maldito. Así es que es por aquí. El frijol mágico. Oh, mira. 200 rupias. Y ya no me cabe. Qué bueno, porque no la iba a armar. Oh, qué sugoi. Qué bonito me baja a ir, ¿eh? Bien kawaii. La historia del frijol mágico. Qué bueno, ya tengo una vida, oye. Una vida más. Ah, que no puedo ver. Me cansa de oro. Vaya, ya casa gigante. Por aquí. Ahora sí. Al castillo, ¿verdad? ¿Dónde estaba lo del...?
Ay. Madre mía. Madre mía, Gilly. Pero esto qué. Esto ya lo vi, ¿no? Oh, mira. Pero ¿qué esto qué es? Así que ahí en un corazón. Ay, ¿por qué se regresó? Espérenme. Aquí. Gracias, gracias. Un estornudo, según yo. Estornudé. Gracias por lo de salud. Oh, a veces estornudo como Pikachu, ¿no? Sí, estornudo como Pikachu. Pero es a la izquierda, ¿no? Donde está lo de las guardias. Como Pikachu. Bueno, implica. Los sonidos aquí. Ay, ahí está. Ay, qué malo que no está Margot aquí, porque si no. Si hubiera estado aquí Margot, me hubiera gustado la canción. Una. Soniditos, bueno, pones el comando sonidos. Por el momento hay esos, después les agregaré más. Ay, me encanta esa canción. Luna, cállate. Luna, cállate. Cállate, Luna. Cállate, Luna. Está bonito. Mochila. Las babosadas mías. Y voy a poner un poquito más, nada más que está un poquito ocupada, pues por eso. Pero voy a poner más, no se preocupen. Y me gusta mucho, pues ayer la puse. Ah, que por aquí ya no. Tienen que sacar. Sí, tengo varios ya, hasta de Clash Royale, de Resident 4, tengo el Nemesis también, dice Stars, quiero esos Stars, fuera. Me faltan muchísimos más, ya van a tener un, ya van a tener un costo, ¿vale? Pronto van a tener un costo. Por aquí. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Bien loco. No puedo creer cómo es que puedo hacer eso. Por aquí no es, ¿no? A ver otra vez. Detrás, si algo así iba a poner yo. Espérame, déjame quito esto porque si no. Sí, tengo ese detrás de ti, imbécil. ¡Agárrelo! Clásico. Un clásico de clásicos.
Estese quieto, mago. Estese quieto. Uy, no me darán si me muevo. Que conozco a los murciélagos. Los conozco. Camuflaje, mijo, camuflaje, camuflaje. Agárrenlos, torido. Sí, así, algo así. Creo que están ciegos, ¿no? Oh, es mi idea. No se ha dropeado, qué bueno que no se ha dropeado. Aquí es donde me dijeron de la... No, todavía me falta por ponerlo, un forastero, sí, también tengo esa. Tengo todos los sonidos, nada más me falta irlo subiendo, porque algunos aquí, bueno, en Streamlabs no permite en otro formato más que MP3, entonces, pues bueno, ¿no? Tengo uno de Wesker también. Sí. Tengo varios. Sí, tengo varios, tengo varios. Ay, sinceramente ya no sé para dónde ir. Ya no sé. Revisa esa habitación, pero sí la revisé, no hay nada. Pues aquí no hay. Aquí hay. Hadas que te curan. Oh, no sé. Aquí no. Es obvio que no. Aquí no es. Así la vida da de vueltas. Me dijo Rulur que revisara una habitación, pero... queda vacía. Tengo el corazón abierto y no lo creo. Yo por ti no entiendo una nueva mentira. Tengo el corazón. A ver, aquí yo ya lo revisé. Aquí no hay nada. A menos que le ponga una bomba en algo, ¿no? No sé. Entre mi alma me queda. Hola Bruno, ¿cómo estás? Pues solamente que le ponga una bomba. A ver aquí. No. ¿Cómo estás, Bruno? Y esos ojos, no habrá que disparar flecha. Las habitaciones nunca son vacías. ¡Ey, Luna! ¡Asiléncate, pues! No, bomba no. Menos que sean una trampa. No. Tampoco.
Yo dije tantos enemigos y un puzzle ahí como para qué. Qué bueno, Bruno, bienvenido. No puede ser. Estos no son ojos, no. Dios, puse otra bomba. Donde no era. No. Una alfombra, una bomba. Si no hay que... menos que haga esto. No. Algo así. No, tampoco. No. Tantos enemigos para... Cuídate, Yorum. Me da mucho gusto que hayas pasado por aquí. Espero que te la hayas pasado bien. ¿Vale? Vuelve cuando tú quieras. Eres bienvenido, ¿vale? Cuídate mucho, 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 mucho. Jolines, esto es de... ¿Qué tengo? A ver... Pensé que tenía que escarbar o algo así. No se me ocurre mucho, la verdad. No. Se queda vacía. Tengo. No, no puede ser. Algo tiene que haber aquí porque tantos enemigos y no hay nada. Como para que no haya nada. Es muy, muy chistoso, ¿no lo creen? A menos que sea esto. Una trampa. Alfombra. No me queda nada más que... No. No se me ocurre nada, la verdad. Sinceramente. Tengo un montón de... Tres meses después. Sí, ya estoy por terminarlo. Hola, Kuro. Bienvenida. Por cierto, ¿le pueden dar una mención a Kuro? Ya saben, es este admiración Kuroneko por si Master no anda por ahí cerquita. Bomba al lado contrario del ojo de abajo. Bomba contrario del ojo de abajo. Me imagino que aquí, aquí. Ya. Madres, como... Muchas gracias por la mención. Si pueden seguir a Kuroneko también, ella también hace streamings. Luego la veo ahí haciendo stream de God of War. Luego juega el Gears también, el Ultimate Edition. Síganla de favor, hace muy buenos streams, la verdad. Tres semanas después.
Ay, no. Uy, 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 uy. Ah, mira. Ja. Apenas la vi, se me pixelea. Ay, ya se dropeó. Ya se dropeó sin así, no me había dado cuenta. Espérenme tantito. Cuando tú me digas, Kuro, yo creo que los fines de semana está mejor, ¿no? Ya se pixeleó. Va bien, ahora sí. Se supone que se pixelea un poquito y ya después le sigue otra vez. Bien. Se supone. Tengo el corazón abierto y no lo creo. Me quedo tantito así parada para ver si no se pixelea más y para ver si está jalando ya bien, porque si no, no, ya está 100. Vale, ya está 100. Entonces, por eso, experiencia, ya se ve bien. Me quedo aquí porque sí. Transmitir, no, ¿cómo que estás buscando transmitir qué? Oye, K 13, vale. Ya va bien, ahora sí. Ahora sí, ya va bien. Pensé que no iba, iba mal. Iba mal. Pensé que iba mal o algo así. Vale, bueno, ya está. ¿Aplica eso en la campaña? Oh, ah, sí. No, eso sí, nada más puro multijugador. Ay, madre de Dios. Si me muevo, no me vas a poder dar. Casi, mijito, casi. Voy a meter. Adiós. Yo apenas estoy jugando el Ultimate. Sí, es lo que estaba viendo. Sí, ella juega el Ultimate, Pero, sinceramente, su compañero que la... que la acompaña no le explica bien las cosas. No le explica bien las cosas. Entonces medio sabe, se pierde, no. Y le tiene que explicar un poquito mejor, porque pues uno como es. Yo estaría igual si jugara algún juego exclusivo de PlayStation, ¿no? Yo estaría igual. Yo estaría igual. Suéltame, bestia inmunda. Voy a pasar de largo de estas porque me están cayendo mal. Sí, sí, mira, sinceramente sí te dice mal las cosas el Betín, el Kuro, como que se adelanta y el que se adelante pues no te explique bien que, por ejemplo, a ver, Saker el otra vez me dijo, no, es que sí está ciega, y yo escuché que te dijo,
Dice, no pases al lado porque te mira. O sea, ¿está ciega o no está ciega? La Berserker está ciega, no te escucha. Para traerla le tienes que disparar para que corra y luego te quitas. ¡Luna, te callas o qué! Entonces como que se emociona el chavo. Se emociona mucho. Ah, no me das nada, vamos a instalar la luna. Yo desearía transmitir la PC, sería genial, sí, pues sí. Te he visto que estás en YouTube. No, a veces, ¿no? Ah, sí, ahí está mi blog para que lo visiten. Pongo temas muy variados, Mañana toca videojuegos, pero no sé qué poner. Sí, habla mucho y dice poco del juego. Escucha, pero no ve. Está ciega. Por eso le tienes que disparar para que la traigas. Joder. Pero el muchacho dice, no te pases al lado porque te mira. O sea, entonces, ¿estás ciega o no estás ciega? Cállate, Luna. Ahí está. Ahora déjenme guardar aquí porque si no... Guardar safe. Safe. Sálvanos, sálvame. Safe. Ya está muy mal mi ratón, la verdad. Voy a buscar uno en Mercado Libre o no sé. Uno sencillo. Porque está muy mal, la verdad. Creo que no se puede empujar, ¿no? No se puede empujar. No, ninguno de los dos. Sí, a mí me decía corre y corre y me oía. Sí, pues es que de hecho, cuando te sale por primera vez, puedes caminar. Si caminas así despacio, no te escucha. Vas lenta. Y te metes, en caso contrario, pues corres y te metes y ya te pones en la puerta y le disparas, hace ruido. Bueno, le disparas así. Y cuando venga hacia ti, te tienes que quitar para que rompa rápido. Pero eso es lo que no te explicó. Yo le decía que te explicara cómo era la Berserker, que cada cada que te aventara o te pateara, te iba a tirar o te iba a bajar. Bueno, así se dice ahí en el gear, ¿no? Te baja. Y después si te vuelve a correr hacia ti, pues te mata, ¿no? Entonces, eso es lo que no te decía. Andas en la tablet, qué padre, qué bueno que andes en la tablet, uy. Sí, no, a mí me ha pasado mucho a veces cuando empecé los Gears, entonces novio que tenía, en ese entonces no me decía bien las cosas, pero ¿por qué no disparas? Si no me decía ni siquiera, no me decía ni siquiera cómo disparar, ¿no? Digo, pues ¿cómo quieres que dispare si no me dices, no? Sí, ¿cómo quieres que le haga si no me explicas cómo disparar? Espérame. Es que aquí es en cuestión. Alguien dijo pan. Gracias, ma.
mentira. Jolines, tengo que mover esa piedra, ¿no? No, Master Engorda. Bueno, me gustaría Destiny. ¿Te gustaría jugar Destiny? Pues mira, yo nada más lo he visto. A que pase. No, si toca. No sé a qué horas. Justo donde tengo. Ay, qué. No, oh, bueno, de aquí que espero a que pase. Aquí tenía que meterme. Luna, ya cállate. Qué bárbara contigo, ¿eh? De veras. No tienes llenadera, tú de veras. ¡Luna! ¡Ya cállate! Ahora se te da por... No, tiene que pasar, tiene que pasar. Es que igual si no me pego mucho. No, es que si choca con la pared se desaparecen, entonces no puedo. No, lo hice mal, ya estaba, pero después, 3 horas después. ¿Estos zorritos me pueden indicar? ¿Son ciegos? Sí, ¿no? Están ciegos, ¿no? Tienen ahí... estos. Yo veo como que están ciegos. Ay, ¿son una berserker o cómo? Jolines. Jolines. Luna. 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 Ay, qué bueno que salté. Entre dos no es aburrido, es seguro. Ay, no, hasta luego, Mari Carmen. Ya cállate, Luna. Aplácate. No, no quiere.
Pero si salto. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué no salta o qué? Ah, ya. Ok, bueno. ¡Qué tontería! ¡Ay, qué fail! Borren esto de su mente. Borren eso de su mente. Nunca vieron nada. Nunca lo vieron. Nunca supieron. Nunca se dieron cuenta de nada. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca, nunca vieron nada. Nada, nada, nada. No vieron nada, absolutamente nada. Bórrelo. Nada, nada. Ah, ok. Uy. Uno, dos. Ok, aquí arriba. Ah, es aquí. Nunca vieron nada. Nunca, nunca, nunca. Joder, no me digas esto. Luna, ya, cállate. ¿Qué te daré derecho? Joder. ¿Cómo me caen mal estos caballeros, neta, en serio? Están los dos ahí. En plan... Oh, sí, la capa de paloma. Joder. No te metas. No te metas con mi ozono. Joder. A este paso me van a matar bien padre. No, bueno. Están aquí en plan, no sé. Lo he muerto en mucho. Luna, te voy a echar perfume para perro, ¿eh? Ahí tú sabes. No, están los dos aquí, ¿qué me estás diciendo? Bueno, por lo menos este ahorita. No, es que... Ay, me castran estos güeyes. Están los dos ahí. Castran ahí. Están los dos juntos. Ni cómo hacerle ahí. No se quitan de aquí. ¿Qué dices? Ahí vienen, ahí vienen. ¡Ay! Ahí vienen. Llévame, llévame, hey. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Te digo, llévame, 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 hey. Ah, bueno, me revives donde no debes, hija. Tirándole la bomba. Pues es que no.
bombas, ¿no? ¡Uy! Me cansé de rogarte. Me cansé de decirte. Ay, bueno, al menos. Ponle una bomba, decían. Va a ser fácil, decían. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Ajá. ¡Luna, cállate! ¡Asiléncate, pues! Si no te silencias, yo te silencio. Chihuahua. Uno menos, ahí está. Luna, cállate. Luna, cállate. Cállate, Luna. Cállate, Luna. Cállate, Luna. Luna, Luna. Luna, 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 Luna. Ah, mira aquí. Luego aquí hay, aquí, por aquí hay. Aquí luego salen corazones. O sea, no salió ninguno. ¡Pa! ¡Pa! Es que la luna se pone crazy, no tiene por qué ladrar. Y hay niños jugando. Y se pone toda crazy la. La Looney Twins. La Looney Twins. Twins. Looney Looney. Looney Looney. Looney Twins. 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 Looney Looney. Twins. Twins. Looney Looney. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. ¿Quién me vio? Ah, sí me vio. Maldita sea. Ah, ¿qué no ve que soy herida? ¿Qué no ve? ¡Ay! ¡Luna! ¡Asiléncate, pues! ¿Por qué eres así, Luna? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Pero cómo me vio? Ah, ya ni me acuerdo. La luna me distrae. Échale la culpa a la luna. Me quiero curar ahí con las hadas. Que no entienden. Que no entienden, malditos. Se quiere salir a morder a los niños. Eso, esa es la realidad de la Looney Tunes. La Looney Tunes es la Looney Tunes de la lunitera. Chihuahua.
Pégate hasta arriba. Hace rato lo pasé bien. Sí, si me ven los guardias me sacan de aquí. Pégate hasta arriba. Nada. Ahora sí. ¡Lol! Tengo otra. Quítala de aquí, por favor. Hijo. Hijo, mano, ¿no? El marcado negro, sí, para eso las quiero. Ahora sí, veme, 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 mira, 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 mira. Más botellas. Pues no sé cuántas botellas sean, pero... Vale, vas. Vamos, ahora sí, a ver si podemos ya matar al jefe. Miedas al por mayor, ¿eh? Ahora sí. Un momentico. Safe. Vamos a salvar aquí. 4. Y safe. 5. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ¿dónde era? Ay, no me digas. 4 botellas me faltan. O sea, ¿y cómo tengo que hacerle? Madre santa. Creo que lo que tengo que hacer es... No. Creo que cuando pase, así de... Dios, pero tampoco. Una bomba. No tengo bombas. Ahorita que venga de regreso. Luna, luna, la luni, luni, luni. Ah, oh, bueno, con eso. Ah, mira, 5 bombas. 5 bombas.
Ok, ahora vamos a gastarlas bien. Madre santa, en breve va a llover, Dios. Oh, Dios, le puedes... No. No. Pero si pasó, no, no puedo. De que te quedes sin bombas, no, ya. Joder, me voy a... Ah. Conseguir bombas, espérenme. Dios mío santo. Ahora ya no me deja las bombas, ¿no? Quiere, porque las bombas no quieren. No, no quiere. Con las bombas no quiere. No me sale. No me sale. No me sale. ¡Luna! ¡Cállate! Ahí está. Aunque sea una. ¡Luna, cállate! ¡Chihuahua! ¿Qué tengo que hacer? No, bueno.
Sí, también. Pero tengo nada más, tenía una nada más, por eso no la usaba. Pero ya no se puede abrir aquí, ¿eso qué? No sé. Que no se quejen, ahí está. Ahí está. Listo. En los fotones de arriba. Ah, ya. Okay. Oh, joder. Los celdas no son para mí, chicos. Ahora lo sabemos. Madre de Dios. Madre, madre purísima y castísima. Uy, está tronando. Yo creo que hoy no vamos a terminar Zelda, chicos. No, no lo he jugado. No, sí quiero, pero no puedo. No lo he jugado. ¿Y esto qué? Oh. No, mira nada más, aquí hay hadas. Vamos a procesarlas. ¿Ahora dónde es? ¿Pero esto qué es? Miau, 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 miau. No, bueno. Ahora sí, vamos a grabar. Que no vaya a ser la de malas y safe. Ahí está. Se me convence. Ay, tu madre. Tu madre sacrosanta. Está más o menos lloviendo, ¿no? ¿Ahora qué? ¿A qué, güey? No manches. No entiendo. ¡No mames! ¿Ni es tu mamá? ¡Ay, Luna! Ya. A ver, permítanme tantito, porque...
Ya sea silencio. Sí. Ay, que no es con el teclado. Sorry. ¡Uy! Chihuahua, siempre que es así. Ya le cerré a los gatetes la ventana. No le he hecho ningún daño. Chihuahua, ¿pero por qué saltas? Mira, ah, qué, pero ¿por qué saltas? Es con el otro botón. No le di nada, joder. Ahí está. Caballero, está todo melolengo. Ahorita leo, no se preocupen, ahorita les leo. Pero porque, ay, que no era este, me confundo de botones. No le he hecho más que un poco de daño. Chihuahua. Que siento que se... Que al... Siento que son como esos juegos que cuando... Cuando atacas, camina, pero no, tienes que caminar y después atacar, porque si no, no camina. Ole. Chihuahua, que no le pegué. Ya huele a lluvia aquí. Quiero que haga el golpe fuerte
para pegarle. Ahorita se va la luz, ¿no? Dios. Si se va la luz, nada más regresaría a despedirme, ¿vale? Maldito hace el golpe fuerte, Chihuahua. No haces el golpe fuerte. Chihuahua, se me están entumeciendo los dedos. Maldito jefe. Subjefe. Ya hizo el golpe y yo venía el chat de reojo nada más. Bien. Ya lo hizo otra vez, pero ahora sí le pegué. Su madre. Caíste primero, no manches, no lo puedo creer. Ay, lo bueno es que guardé. Tómate un Estus, Acá. Oh. ¿Sí, cuándo? No me sentí confiada para dar el golpe. Chihuahua. ¿Qué con el otro? Ole. No me... No me sale. ¿Lo trabé? Lo trabé. Ya bien feliz, ¿no? Sí. No. No me siento confiada para hacer eso. Mira, Chihuahua. Chihuahua, si me acaso. Uy.
empiezo a desconcentrar. Y eso es malo. No se ha caído el... Que ojalá que no se caiga, porque si no... Eso intento, pero es que no me siento confiada, la verdad, para usar el del aire. No me siento confiada todavía, porque salta en el mismo lado y no le mido y me baja vida. Entonces, aunque me tarde un poquito más, por lo menos trata de que no me consuma la vida, no, que no use las hadas. No hay problema por las hadas, porque las puedo conseguir ahorita aquí afuera, pero es lo que no quiero. Está mi hermano hablando, lo que faltaba. Dale pues, dale. Bien, bueno, ya le di. Pero me bajó muchísima vida. Chihuahua. Se me olvida eso. Bien. Estos tipos de caballeros me cansan, la verdad. Vente para acá. Vente para acá. Ole. Ya vieron que sí hice el ataque hace ratito, pero no me siento confiada. Prefiero poquito a poquito, aunque me tarde. Vale, ahí está. Vale. Puta. No, bueno, esto va para largo. Larguísimo. ¿Cuánto llevamos? No manches. ¿Es neta? ¿Te cae? Es neta. Te cae. Yo creo que voy a dejar aquí, chicos, porque está lloviendo muy, muy fuerte. Está lloviendo muy fuerte y no se vayas. Voy a guardar aquí, ¿vale? Yo creo que mañana le sigo en la tardecita. Si no, mañana el sábado, ¿vale? Dependiendo del clima, porque ahorita está bien. 8-4. No manches. De tiempo. Para mí no fue un spoiler. Es un gancho al hígado. Déjenme guardo. Porque... ¿Quién tiene...? Vale, pues está jugando. A ver. Voy a. Mm.
mira, está Bonnie, está jugando Life is Strange. Oh my god. ¿Por qué no? Okay, no, pues no, no hay más, ¿verdad? Vale. Pues voy a dejarlos con Bonnie Wolf, porque no veo que haya alguien más en línea aquí. Ya le di como a cada rato, a ver, déjenme ver. Otra vez vuelvo a entrar. Sí, nada más está Bonnie Wolf. Bonnie Wolf, ¿vale? Las voy a dejar con Bonnie Wolf, ¿vale? Ella está jugando Life is Strange. Y espero que les regalen un follow, porque no solo... Ayer estaba jugando Metal Gear Solid. Ya terminó el God of War 2. Transmite muy... pues... juegos diferentes, ¿no? Muy, muy variados, ¿vale? Los voy a dejar con ella, espero que les guste. Host a Bonnie Wolf, ¿verdad? Hasta aquí se oye la Bonnie. Bueno, yo soy Bayonetta, espero que les haya gustado el stream. Gracias por los follows, ¿cómo se llaman? Gracias por los follows, por los hosts, por los beats. Y mañana los espero si me da tiempo, porque tengo que salir, pero a ver si de regreso, aunque sea un ratito más, le adelantamos, ¿vale? Porque ya quiero acabarlo, me urge acabarlo ya. Porque quiero saber qué pasa. Y bueno, muchas gracias Rulur por tu ayuda, Master también. Muchas gracias, ahí están las redes sociales para que me sigan. Si están oyendo ahí al fondo, es la Bonnie Wolf. Y bueno, ahí le dicen que vienen de Bayonetta. Ahí. Y bueno, ahí me siguen en las redes sociales, ¿no? Este video también va a salir ahí en el YouTube, ¿vale? Bueno, nos vemos. Los dejo con Bunny. Muchas gracias por lo de las redes. Nos vemos a mañana. Esperemos que sí. Chao. Un beso para todos. Gracias.